noticias a sequía, tal cual lo anunciábamos con esta postal de la ciudad de Mendoza al interior del espacio cultural Julio Leparc, y en los estudios de Noticias Acequia aguardan los entrevistados. Exactamente, porque vamos a hablar sobre una fecha muy importante que va a ser el próximo 19 de noviembre en el Gabriela Mistral, resignificando este lugar que ha sido tan emblemático, por ejemplo, para el Mendorrock durante tantos años. Y estamos con el encargado, con uno de los productores de realizar el festival en la montaña. Hablamos de Chucky Gorga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, tal. Bueno, buenas tardes, bienvenido, bueno, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Ambiciosa la propuesta que van a estar realizando el próximo 19 de noviembre, visitas nacionales, pero también la presencia, como siempre, de los artistas locales. Por supuesto, están a full ahora. ¿Quiénes son los que van a estar? ¿Va a estar Juana Molina? ¿Va a estar el Matón Policía Motorizado? Sí, invitados de afuera está Juana Molina, el Matón Policía Motorizado y un DJ productor chileno que se llama Alejandro Paz. Uh-huh. Y de la escena local, de la hermosa escena local, Perras on the Beach, Emiliano Sánchez, Gonzá Nehuén, Las Cosas que Pasan, Las Luces Primeras y Ale Castro. Exactamente. Suficiente, mucha propuesta. Mucha propuesta, de las 4 de la tarde a la 1 de la mañana dura el festival. Interesante. Bueno, en la montaña, contanos un poco del nombre, ¿no? Sí, en realidad el nombre hace referencia a un festival en Mendoza. Uh-huh. Porque claramente el Gabriela Mistral no está dentro de una montaña. Claro. Hace más referencia a un festival en Mendoza que pretende crecer a año. Uh-huh. Y creo que lo más representativo de Mendoza, o una de las cosas gran representativas de acá, es la montaña, por eso le pusimos ese nombre. Uh-huh. Esta es la primera edición. Es la primera edición. ¿Y cómo se da esta fusión y esta búsqueda? Porque son artistas que, bueno, todos giran en torno a la música, lógicamente, pero donde se va a poder disfrutar de distintos géneros, ¿no? Sí. Y donde se decide apostar también a DJs, que por ahí no es normal o no es lo común en la fusión. Exacto. Porque en realidad, generalmente, o los festivales o van para el lado de la música electrónica y son todos DJs, o van para banda y son todas bandas. Claro. Me parece que igual los festivales grandes a nivel mundial tienen esa fusión de que hay productores y DJs mezclados con banda. Y no sé por qué acá nunca se ha hecho y en general no se hace. Entonces, por eso fue la idea. Y como desde mi lado, como productor, hago fiestas de música electrónica y traigo DJs de afuera y también, ¿cómo se llama? También traigo bandas, entonces quisimos fusionar las dos cosas. ¿Y pensás que el público mendocino, sobre todo, se presta para eso? ¿El seguidor del rock, cómo le cae que también...? Ya, yo creo que en realidad el seguidor del rock cada vez es más abierto, en cierta forma. Me parece que la música gana sobre los estilos. Me parece que el que le gusta la música le puede gustar tranquilamente un tipo que produce música electrónica. De hecho, muchas de las bandas locales tienen su proyecto particular de música electrónica. Uh-huh. Tiene que ver, ¿no?, cómo ha ido evolucionando la música en general, ¿no? La música en general a nivel mundial. Con la tecnología también, de cómo eso ha aportado nuevas formas de verla, nuevas formas de producirla. Y un poco de esto se trata también este festival, ¿no? Tal cual. Absolutamente. Y respecto aquí a los que van a estar desde Mendoza, ¿cómo fue la selección? ¿Por qué decidiste? Sabemos que son todas bandas que están pisando fuerte, que son DJs que también pisan fuerte en la mayoría de las fiestas. ¿Cómo la convocatoria? ¿Por qué los elegiste a ellos? En realidad la elección la hice en función de lo que a mí me parece que dentro de o sea, un poco en esto de que sea combinable el estilo del rock con música electrónica, porque claramente hay otras bandas que son muy rockeras que a lo mejor no se presta a esa fusión. Uh-huh. Eso por un lado, otro porque me parece que son bandas que están pegando fuertísimo. De hecho, varias de ellas este fin de semana han estado en Buenos Aires, en Niceto, y la rompieron. Una gran fecha allí. Y eso, básicamente. Uh-huh. Básicamente por elección de lo que a mí me parece como buena propuesta. Claro. ¿No? Recién mencionabas un festival que acá nunca se ha hecho, te referís a nuestra provincia, en el país en general, fusionar estos géneros. No, en el país sí. A ver, claro ejemplo, Lollapalooza claro. Mete DJs, mete productores de música electrónica y mete banda. Uh-huh. Claro. Me refiero más que nada a la escena local. Uh-huh. Uh-huh. Y respecto a los artistas que vienen desde afuera, bueno, Juana Molina, quizás una persona con muchísimos años de trayectoria, y El Mató, que en pocos años ha logrado, bueno, muchísimo, todos lo sabemos. ¿Por qué también esta fusión, no?, de un músico quizás de tantos años y otro que está pisando tan fuerte en la escena? Y en realidad porque me parece también justamente eso, que aspiro a eso. Si bien Juana Molina lleva muchos años, su carrera lleva muchos años, por otro lado también su formato
mezcla ruidos, mezcla, claro, mezcla máquina. Entonces era como ese número fuerte que se adapte a estas nuevas formas de música. Uh-huh. Y obviamente El Mató es como una de las bandas emergentes de mayor renombre en la actualidad. Entonces también obviamente con todo el line-up que lo tengo pensado en función de la convocatoria, claro, ¿no? De llevar a tener buena convocatoria. Me llegó un rumor de que Acequia va a tener por allí una participación con su nuevo programa La Escena, ¿es verdad esto, no? Así es, va a haber un stand de los chicos con un gazebo donde van a estar haciendo notas a todos los artistas y bueno, y disfrutando, por supuesto. El nuevo programa de Pedro Fernández que se empieza a emitir ya desde las próximas semanas, que es parte de la nueva programación de Acequia, así que allí estarán presentes. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? ¿Qué valor tienen? Las entradas cuestan 300 pesos. Pueden comprar en los Go Bar, uh-huh, o en mi local de ropa Cosette, en la calle Aristide de la Nueva, 537. Y si no, también por vía online, por Eventbrite, uh-huh, que bueno, está en el evento de Facebook, está toda la data de los distintos puntos de venta de todos los Go Bar, uh-huh, donde está el link para comprarla con tarjeta y demás. ¿Día y horario del festival para confirmar? Sábado 19, desde las 16 hasta la 1 de la mañana. ¿Por qué el Gabriela Mistral así para cerrar? Porque me parece un lugar increíble que hace muchos años que no suceden cosas y que, o sea, partiendo de la base que es un lugar donde se han sucedido desde el nuevo rock argentino, ahí tocó Babasónico junto con Ilia Kuriaki, claro, y después durante un montón de tiempo no se hizo más nada, uh-huh, y me parece un lugar increíble y que había que... Vamos resignificando lugares, exacto, y espacios, ¿no? Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Chiqui, por haber venido. Gracias a ustedes por el paso. La invitación hecha el próximo 19 de noviembre, desde las 4 de la tarde hasta la 1, un horario más que cómodo para ir a poder disfrutar allí a Gabriela Mistral de este festival.